se me ve de luz, porque a veces me veo cuando se va haciendo noche bastante oscuro aquí en esta habitación. No, ahora mismo de luz está bien. Sí, Sí, vale. de luz está bien. O me veo pequeñito. No te preocupes. Voy a ir, creo que igualmente voy a poner una lamparita. Vale. Sí, mejor, yo creo. Sí, así mejor. Ahora supongo que el audio se nos estará colando, aunque no tengan el vídeo. Para todos aquellos que no nos veis pero nos escucháis, empezamos a las 8, así que es, aunque ahora tenemos el cartelito de que empezamos pronto y tal, quedaos ya por aquí, que ya tenemos tres espectadores, ya hay gente. Yo creo que ya vamos a empezar a que nos vean las caras, aunque a las 8 en punto empezamos. Entonces, espera, ya empezamos la misión en directo. Yo, confirmarnos que los que nos veis, que podéis comentarnos en el chat, por supuesto, decirnos que si nos veis bien. Ahora justo a mí, en este preciso momento, me está dando el sol en la cara, porque ha bajado el sol y justo me está dando. Pero bueno, creo que como terminará de bajar, espero que se vaya durante la entrevista. Que como digo, vamos a empezar a las 8 con Leo Mulió, que nos quedan aproximadamente 4 minutitos ya para empezar el directo, así que ya quedaos por aquí. Y bueno, esta segunda temporada de Ciencia Diversa que empieza hoy y que va a seguir durante todo el mes de junio. Voy a aprovechar de hecho y voy a ver si me puedo quitar el brillo del. ¡Ay! ¡Ay! Ahora mejor. Ahora me habéis visto todos la tripa en un momento. A ver, ahora sí, mejor, mejor así. Vale, 3 minutitos. Estamos a puntito de empezar.
minuto. Todavía británica. Sí, total, total. A ver, le daremos 5 minutillos. Haré primero la intro y tal para la gente. Pero... ¿Y tú, Carlos, llevas tiempo con It Gets Better? Pues este es mi tercer año ya. Este es mi tercer año ya. Así que sí, llevo ya un tiempito. Y la verdad es que muy bien, muy contento. Además he ido cogiendo funciones distintas porque empecé en comunicación llevando el podcast. Ahora llevo la parte de relaciones institucionales. Así que variando un poquito, un poquito. Mira, ya va entrando gente. Tres espectadores. Poquito. Hay gente que es más puntual que nosotros, casi. Sí. Sí. Todavía queda gente así en el mundo. Ah, sí. Efectivamente. A ver, 8 en punto. Hola, a los que estáis ya viéndonos, por favor, decidnos en el chat si se nos oye bien, lo primero de todo. Sí, se me oye bien a mí también. Hablo un Eso poco es, para que se me escuche, que probamos. se me oye un Eso. poco bajito. Vale. A ver. Y si se nos ve bien, que esa es la otra, sobre todo. Si se nos ve y si se nos oye. Pues ahora sí, vamos a dar un minutillo más de cortesía para la gente, para que vaya entrando. Vale, pues vamos a empezar. Lo que decía, bienvenidos a la segunda temporada de Ciencia Diversa, esta iniciativa de It Gets Better España y la Universidad Politécnica de Valencia, de la que voy a empezar primero hablando un poquito para que sepamos un poco dónde estamos y de dónde venimos con respecto a esta iniciativa. Ciencia Diversa, que pues os lo cuento, me he cogido la chuleta, que se vea la chuleta. Bueno, yo soy Carlos Jiménez, ahora hablaremos con nuestro entrevistado, pero... Por cierto, antes de empezar, esto es una cosa que hay que hacer siempre antes de empezar cualquier entrevista porque es una medida de cortesía. ¿Con qué pronombres y cómo me tengo que referir a ti, Leo, en este caso? Pues en masculino. En masculino. Perfecto. Pues bueno, pues ahora hablaremos con nuestro entrevistado, pero lo primero de todo es hablar un poquito de ciencia diversa. Y como digo, tengo la chuleta aquí. La Universidad Politécnica de Valencia, a través de la Unidad de Cultura Científica e Innovación, del área de comunicación en colaboración con la Unidad de Igualdad de la UPV y la participación de It Gets Better España, ha lanzado, comenzamos hoy, la segunda edición de la iniciativa Ciencia Diversa. ¿Qué es lo que pretende Ciencia Diversa o qué buscamos con Ciencia Diversa? Pues este proyecto, que además cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, lo que pretende es dar voz a todas las personas del ámbito científico, profesorado y estudiantes, con el objetivo de crear una red de referentes y personas aliadas por la diversidad afectivo-sexual y de género y reconocer sus aportaciones académicas, científicas y profesionales. Poca labor, ¿eh? O sea, lo que pretende Ciencia Diversa no es poca cosa, ¿eh? Así que bueno, ¿qué ha sido esta iniciativa hasta ahora? Pues el año pasado aproximadamente, por estas mismas fechas, tuvimos otra entrevista en el canal de Twitch de Ciencia Diversa, que en este caso fue al divulgador científico Alfredo Corell, que la llevó mi estimado compañero Luis Víctor Alemani, al que desde aquí mando un saludo, porque además está disfrutando de, no sé si su luna de miel, pero de la resaca postboda, porque se nos casó el pasado fin de semana, así que un besito a Luis. Y luego también hemos tenido entrevistas en los diversos campos de la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia. Ahora retomamos con directos en Twitch, este jueves, el próximo domingo 16 y justo dentro de una semana.
Y también tendremos pues otras iniciativas como una formación al profesorado de la Universidad Politécnica de Valencia y otras iniciativas también pues vídeos de testimonio de los propios alumnos. Esto es lo que es Ciencia Diversa, esto es lo que pretende Ciencia Diversa y comienza con este directo con Leo Mulió, del que os voy a contar algunas cosas y bueno, espero que si en alguna me equivoco seas indulgente conmigo y sobre todo sí que luego me digas si está bien explicado quién eres tú, aunque lo vamos a hacer durante toda la entrevista. A ver, Leo Mulió es insultantemente joven, por lo menos para mí, nacido en Madrid en 1992, 10 años de diferencia que nos llevamos. Vivió en Altea, Alicante, de los 8 a los 18 años, y eso luego hablaremos porque yo creo que el vivir cerca de la playa siempre marca carácter, o por lo menos a mí, yo que me crié en Cádiz, desde luego me lo dio. Edad, con 18 años, en la que vuelves a Madrid. De familia aventurera, eso me lo tienes que explicar porque lo pone en la bio luego. No es hasta los 19 años que comienza la aventura más importante de tu vida, la más grande, que es por fin dejar de negarte a ti mismo. A los 7 años habías compartido con una amiga que eras un chico, pero luego lo has mantenido en el, o lo mantuviste en el más absoluto de los secretos, hasta que en segundo de psicología, estudiaste psicología, vuelvas a pronunciar esas palabras, vuelvas a reconocerte como chico, primero a ti mismo y luego a tu entorno. Lo cuentas como el paso más difícil, pero también el mejor que has dado en tu vida. Desde el comienzo, de ese tránsito, la visibilidad para otras personas de lo que era el proceso de transición, fue clave para ti. Creaste un canal de YouTube que estamos viendo ahora mismo, de hecho, en la parte de abajo de esta retransmisión. Vamos a tener un carrusel con todos los vídeos del canal y participaste, que fue donde yo te conocí además, en el documental de Documentos TV de Radio Televisión Española del Sexto Sentido y en otros programas de televisión como por ejemplo en La Sexta también. Relatas cómo estas experiencias y el activismo en Madrid pues aportaron también, supusieron un grano de arena, yo creo también incluso para el colectivo. Continuaste con tu formación en psicología y tu desarrollo como un profesional, dando charlas, formaciones y acompañando a personas trans y a sus familias a nivel individual y grupal como psicólogo y terapeuta Gestalt, que eso es muy importante, la Gestalt, una cosa que ya me contarás bien. Labor que desempeñaste durante un tiempo en Fundación Daniela y luego veo que hay un tránsito muy claro. De Fundación Daniela colaboras con Transgender Europe en Berlín y luego en la Comisión Europea, en labores de asesoría, entiendo, hasta que volviste a España el año pasado. Como profeta en tu tierra, Bueno, ¿no? Volviste. te has hecho un máster en mi vida, Sí, ¿eh? me falta. Ahora te voy a preguntar el número de pie. Madre mía, sí, menuda biografía. Y luego has tenido relación ya con XBETTER. Ya somos viejos conocidos porque grabaste un vídeo para XBETTER España en 2015. Dentro de la actividad Cambia tu mirada, un mundo de colores. Y aparte, luego recuperaremos además eso. Hay un audio para el podcast Todo Mejora que llevaba este humilde servidor en aquella época. Y bueno, hay una vieja relación ya con XBETTER. Yo lo primero que quiero hacer, Leo, más que nada, lo primero es darte las gracias por acceder a realizar esta entrevista, porque además ha sido un poco atropellado con relativamente poco tiempo para prepararla y la disposición ha sido absoluta, la entrega ha sido absoluta, y eso es lo primero y lo más importante que quiero hacer, que es agradecerte el haber estado en la entrevista y el ser. Además, quien abra el fuego de esta segunda temporada de Ciencia Diversa. Y bueno, lo primero ya para entrar ya en materia. Claro, a mí lo primero que me sorprende es que la psicología casi vino antes que el proceso de transición. Es decir, tú decides como carrera universitaria la psicología, que además ahora, como te obligan casi a elegir el camino que quieres llevar en secundaria con muy poquita edad, como. ¿Cómo empieza eso? ¿Cómo te planteas el me voy a dedicar a la psicología? Fíjate que justo esto pasa el tren, que pasa una vez cada hora y justo va a pasar ahora. No pasa nada. Sí. Te cuento. Pues sí, es curioso esto. Claro, yo en aquel momento, bueno, no lo sé. Creo que lo vivía como cualquier otra persona que se plantea que estudiar, que piensa opciones, ¿no? Creo que no era a lo mejor tan consciente y ahora puedo quizá decir otras cosas habiendo pasado el tiempo, ¿no? De por qué aquella decisión. En aquel momento yo estaba entre varias cosas que no tenían nada que ver. Yo siempre he sido como muy de ciencias, siempre me han gustado mucho todo lo, las ciencias.
Mi familia también viene como mucho de ahí. Y estaba entre ser ingeniero y la psicología, o sea, nada que ver, ¿no? Y gracias a que mis padres estuvieron ahí, mi madre, hablé con algunas amistades de mis padres, ¿no? Que se dedicaban a lo uno y a lo otro, y vi claramente que la psicología me interesaba mucho más, que realmente me veía mucho más en esto, que pensaba que me iba a llenar mucho más, me iba a gustar mucho más el trabajo en sí, ¿no? Más que los estudios en sí, me interesaba que luego a lo que me fuese a dedicar me gustase, y vi claramente que esto me podía aportar mucho más, ¿no? Pero fue algo también bastante intuitivo, quiero decir, tampoco sabía yo muy bien de qué iba esto. Tuve una asignatura un año en el Instituto de Psicología que me gustó mucho. Y yo sentía que ahí había algo para mí, pero como estas decisiones que tomas un poco eso, más por intuición, ¿no? De que ahí hay como algo que me espera, que me interesa, pero sin saber muy bien a dónde me iba a llevar tampoco, la verdad. Y ahora echando la vista atrás, pues creo que tiene bastante que ver conmigo, ¿no? Que estudias esto. Yo creo que siempre, bueno, creo que aunque he estado como por una parte muy en contacto conmigo mismo y que me... En cierta medida creo que me conozco bastante o que he tenido, bueno, sí, ¿no? Que he sido bastante consciente de mí. Por otra parte, me ha costado mucho, muchas veces, entenderme en mi vida o me ha costado aceptarme, ¿no? Como es evidente en este sentido, ¿no? Empezando la transición ya estando en la universidad. O sea, que había cosas de mí ahí que yo no acababa de entender, de encajar o de aceptar, y creo que también de ahí puede venir mi interés por conocer, ¿no? Por conocer cómo funcionan las personas, por conocerme a mí fundamentalmente, imagino, ¿no? Esto es un poco racionalizado, no te sé decir si viene de esto, pero sí puedo intuir que hay algo ahí, ¿no? En esto de mi necesidad de conocerme a mí, ¿no? Con esta decisión también en aquel momento. Y un poco antes de entrar en la carrera, uno cuando decide ya un poco lo que va a estudiar, tiene un poco como lo de la idea de lo que va a ser la carrera. O sea, yo, por ejemplo, que estudié comunicación, yo me pensaba que tal como llegase a la facultad, el primer año me iban a dar un micrófono y una cámara y me iba a ir a la calle. Y bueno, luego la universidad, en cada caso, se va desarrollando un poco de forma distinta. En tu caso, ¿qué referentes tenías? O sea, ¿qué nociones de psicólogos, de escuelas tenías antes de entrar en la carrera? ¿Qué sabías de lo que era la psicología antes de entrar en la carrera? Claro. Pues mira, por suerte, creo que hablé con un par de personas, con un par de psicólogos antes de empezar, y uno de ellos, que era así como el más cercano y con sí, más recorrido y que más me resonaba así por forma de ser y alguien en quien yo confiaba, me dejó bastante claro que el sacarse la carrera era un trámite necesario, pero un trámite, y que ahí no iba a encontrar las herramientas y no iba a ser el lugar donde fuese a encontrar lo que buscaba, ¿no? Entonces ya estuvo muy bien empezar con ese ajuste de realidad, la verdad. Entonces no tenía grandes expectativas de la carrera. También, bueno, también por experiencias y por mi relación con todo lo académico, supongo que ya venimos de un sistema educativo en el que nos hace tener poca fe en que nos va a aportar gran cosa, ¿no? Entonces tampoco creo que tuviera yo ya muchas expectativas de base. Además, este hombre acabó de aclararme el asunto. Y esto también de familia, como bastante crítica con el ámbito educativo, con el sistema educativo. Entonces, bueno, pues en ese sentido no esperaba, creo que mucho. Así fue, efectivamente. No, en la carrera no encontré tampoco cosas demasiado. Sí que había, ¿no? Como asignaturas o algunos apartados dentro de asignaturas que me resultaban más interesantes, pero al final la carrera abarca muchísimas cosas. Dentro de psicología hay un montón de campos, de ámbitos súper diversos, y al final solo pequeñas partes de eso me interesaban, ¿no? Entonces ahí yo no sentí que me atrapase o que, bueno, no sentí esa conexión tan fuerte, quizá como luego sí lo he hecho cuando ya he decidido formarme después de la carrera, ¿no? Y ya sí que empecé a ir a terapia yo, bueno, por ganas de trabajarme cosas, por curiosidad, también como psicólogo, y ahí ya también empecé a abrir un poco el mundo de posibilidades de, bueno, quiero seguir formándome, por dónde tiro, también hablando con mi psicólogo de aquel momento, de sus recomendaciones, ¿no? Y ya di con esto de la Gestalt que comentabas antes, de la terapia Gestalt, me llamó mucho la atención.
De nuevo fue una decisión bastante intuitiva porque al final hasta que no te formas es muy difícil saber en qué consiste, ¿no? Y me es muy difícil, ¿no? Ahora me imagino que me querrás que explique en qué consiste. Me Sí. es muy difícil explicarlo. Entonces en aquel momento yo tampoco nadie me podía explicar muchísimo acerca de ello porque es algo que es muy vivencial también, ¿no? Y que hay que experimentarlo. Pero había algo ahí que yo sentía que sí resonaba conmigo, que me atraía, que me encajaba. Había algo que pensaba que sí que me podía aportar herramientas interesantes, reales. Y tal, y me lancé a esa formación, y ahí ya sí que tanto mi primer psicólogo al que fui, como luego ya estudiando Gestalt, que es una formación de 3 años y medio ahí en Madrid, en Equipo Centro, y el profesorado de allí, ¿no? La que luego fue mi terapeuta también, que es directora del centro, Olga, pues han sido también mis referentes, ¿no? Personas pues, con las que he tratado directamente, que me han enseñado, que me han dejado flipado con su habilidad y su sabiduría, ¿no? Y han sido sobre todo ellas, ¿no? Quienes más me han aportado. Y bueno, ya de hecho me lo has puesto botando. A lo mejor te estoy metiendo en un jardín, porque a lo mejor es muy complicado de explicar. Dices tú que la formación son 3 años y medio. Pedirte ahora que condense ese 3 años y medio en 3 minutos y medio, a lo mejor te hago una faena, pero a grandes rasgos, que es un poco la Gestalt, que yo lo he pronunciado Gestalt, fatal. La Gestalt. Claro. Uf, pues sí, son muchas cositas, ¿no? Pero bueno, así por intentar sintetizar, bueno, es un tipo de terapia humanista y esto quiere decir que son procesos terapéuticos en los que la persona es el centro, la persona es la que sabe acerca de sí misma y que nuestro rol es de acompañamiento, ¿no? Y que vamos de la mano en este proceso, ¿no? Con lo cual, rompemos un poco con esto que yo venía aprendiendo en la universidad y que es un poco la manera, pues esto como más tradicional de hacer terapia, que en la que muchas veces parece que el terapeuta tiene que saber lo que necesita la otra persona o que diagnostica o que pauta, ¿no? Como una serie de pasos o marca un objetivo de hacia dónde o cómo tiene que ser la persona, ¿no? Y aquí es algo mucho más abierto en lo que, bueno, las herramientas se ponen a disposición de la persona para que pueda conocerse, para que pueda explorar, para que pueda sacar todas esas partes de sí que igual pues no ve o no acepta o le causan algún malestar y poder elaborar juntos, ¿no? Poder conocerse más, saber qué necesita, saber qué dificultades tiene, qué barreras también tiene y poder. Es una terapia en la que en las propias sesiones se hace el trabajo, ¿no? No es solo una cuestión de análisis, de racional, de entender, que claro, evidentemente hay una parte mental, ¿no? De entender también y de dar explicación a cosas, pero también de vivenciar, ¿no? Y se tiene mucho en cuenta tanto el cuerpo como la emoción. Entonces hay muchos ejercicios también de moverse, de mover el cuerpo, de conectar con la emoción, de traerte al presente. Y entonces se trata de todo esto que estamos trabajando, traerlo a este momento, a un poco como revivirlo y poder transitarlo y atravesarlo, elaborarlo en el momento, ¿no? Presente con la compañía y la mirada también del terapeuta y desde ahí poder ir transformando poco a poco, ¿no? ¿Crees que en general, porque es verdad que por ejemplo ya como que se habla con más libertad de ir a terapia, de atender al psicólogo o al psiquiatra, que eso yo me acuerdo, aquí saco otra vez el tema de la edad, yo me acuerdo hace 20 años a lo mejor cuando yo tenía 18, 19, 20 años, hablar de que alguien iba al psicólogo era porque entre comillas algo malo había hecho o algo malo le pasaba. Y ahora se habla como con más libertad, incluso en televisión ahora mismo se ve como públicamente figuras incluso del corazón hablan de la salud mental y de atender a terapia. ¿Crees que ya estamos empezando a cuidar de verdad la salud mental? ¿Crees que vamos por el buen camino en ese sentido? Bueno, creo que se están dando pasos, ¿no? Y que sí que es algo que deja de ser tan tabú, que cada vez más gente mira con buenos ojos, que está más aceptado socialmente, ¿no? Que ya no se asocia tanto a tener un problema gravísimo, a estar fatal, ¿no? Como a algo tan asociado a lo patológico, al extremo. Creo que es algo que está como mucho más, pues sí, aceptado, asumido que todas las personas nos podemos beneficiar de un proceso terapéutico, ¿no? Y es algo que oigo mucho, ¿no? De todo esto, de todas las personas deberíamos ir a terapia, como que hay algo de esto es para todo el mundo, ¿no? Igual que ir al médico, que necesitamos revisarnos cosas, necesitamos cuidarnos y mirarse la salud mental y trabajarse es como parte también del cuidarse, ¿no? Y creo que esto cada vez se va integrando más.
Lo que pasa es que, bueno, como todo aquello que, o como lo trans incluso, ¿no? Que cuando algo se vuelve más visible, pues también entramos en los riesgos que puede haber con esa visibilidad, ¿no? De qué manera se visibiliza, qué cosas se dicen, ¿no? Y de qué manera se dicen, ¿no? Y ahora también con las redes sociales, los formatos, ¿no? Pues esto, como tan breve, ¿no? De dar las píldoras, ¿no? Y los mensajes mágicos y los eslóganes y todo esto, pues bueno, también creo que hay ciertos riesgos, ¿no? En ese sentido, creo que se está como popularizando mucho más, que hablamos mucho más de estos temas, que se lanzan mensajes muy importantes de concienciación acerca de esto, de pedir ayuda, de cómo comunicarse, de un montón de cosas que nos sirven. Y yo creo que si, también si estamos tan enganchados en redes sociales a todas estas cuentas de psicología y tales, porque creo que realmente sí hay cosas que nos aportan y que nos resuenan y que nos mueven, cosas importantes, ¿no? Pero bueno, también creo que hay riesgos, ¿no? Y que a veces se simplifica demasiado ciertas cosas o se caricaturizan algunas cosas, ¿no? Así que bueno, un poco esta cosa de las redes sociales, ¿no? Empezamos a tener participación desde el chat del canal. Podéis mandar todas las preguntas que queráis mandarnos al directo desde el chat. Y dice Acto Paulson que es voluntaria de Get Better y que además va a ser quien haga la entrevista el domingo a Arcadi García, si no recuerdo mal, sí, Arcadi García. Y nos dice que menos mal que afortunadamente se está desdemonizando. El eso, ir al psicólogo, al final yo hago siempre la misma analogía. Uno cuando le duele cuando le sabe que tiene un malestar en el estómago, va al especialista. Pues hasta el final es un poco, cuando sabe que algo hay que ajustar o que algo va mal, hay que ir al especialista. No te tomas un vaso de agua cuando te duele el estómago y dices, ya me voy a curar o me voy a curar yo solo, sino que intentas que te den algo para, o sea, que te traten de alguna forma. Pues yo creo que esto es un poco lo mismo. Eso es. Al final es un poco También, eso. sí, también solo por añadir a esto, como que qué bien que esto sea así, que cada vez se entienda más de esa manera. Pero bueno, también necesitamos los recursos, ¿no? También es algo que se tiene que incluir de otra manera en la seguridad social, que no, o sea, que se tiene, es un recurso que se tiene que aportar, ¿no? Que no, que ojalá fuese como acudir a cualquier otro especialista, pero que desgraciadamente sigue siendo algo que o tienes dinero o no tienes acceso, ¿no? En la mayoría de casos. Sí. O el acceso que tienes es muy limitado, muy precario, ¿no? Creo que ahora el nuevo Ministerio de Sanidad de Mónica García, como que está, uno de los planteamientos era precisamente el tema de la psicología y la psiquiatría por lo público, porque es verdad que es un recurso que al final casi siempre se suele acudir a lo privado. En tu caso, volviendo un poco a tu experiencia, tu vivencia como hombre trans, empieza la transición, vamos a decir que relativamente tarde, porque yo creo que nunca hay una buena edad o una mala edad para eso, pero sí que es cierto que empiezas en segundo de carrera. ¿Qué te lleva a reanalizarte, a deconstruirte en segundo de carrera y decir, lo que me está pasando es esto, y a dar los siguientes pasos a continuación de eso? Pues nunca lo he sabido muy bien, no pasó nada en particular, ni nada cambió en mi vida de manera significativa. Quizás el mayor cambio fue vivir fuera de casa, ¿no? Yo me fui a estudiar a Madrid, mis padres siguieron viviendo en Altea, y entonces, bueno, pues quizás esa distancia, el estar yo solo y ya sentir que hacía más mi vida, pues quizá esto me ayudó a atreverme a afrontarlo. La verdad es que no lo sé, o sea, puedo intentar buscar explicaciones así, pero yo sentí en ese momento como que ya no podía más, o sea, que estaba saturado ya de mí mismo, o sea, que era una pesadez, era como ir arrastrando algo año tras año y no abordarlo y no mirarlo y no querer saber nada y negarlo constantemente, pero a la vez no dejaba de estar ahí, ¿no? Entonces ya llegó un punto que era como, ostras, es que no puedo más, o sea, tengo que hacer algo con esto y tengo que enfrentarlo, o sea, un poco más la saturación, ¿no? Y el querer eso, tomar alguna decisión, tirar para algún lado, pero cambiar algo, ¿no? Ajá. ¿Y qué te lleva a ya decir, vale, pues esto que llevo dentro, lo que pasa es que realmente yo soy Leo, Leo es un hombre, o sea, qué referente, vamos a ver, lo replanteo, ¿qué referentes de la transexualidad tenías tú en ese momento y cómo defines, es que esto es lo que me pasa a mí? Pues bueno,
Referentes, la verdad es que yo a lo largo de mi vida no recuerdo, no recuerdo así imágenes de personas trans, no recuerdo entender el concepto trans, no, previamente no. Sí que me ocurrió, pero claro, ya yo creo que llevaba tantos años negándolo que aún teniéndolo delante no fui capaz de aprovechar la oportunidad. Yo hice un intercambio de un año en Estados Unidos, en el instituto. Hice primero bachillerato allí, que de hecho allí fue donde tuve la asignatura de psicología. Y allí en aquel instituto había un chico trans empezando su transición. Y entonces a mí me llamó la atención, imagino que no habría empezado con las hormonas, y entonces a lo mejor me llamó la atención su expresión de género. Le pregunté a alguien por él con curiosidad, y entonces me recuerdo que me dijeron: no, es un chico trans, pero que está empezando su proceso. Bueno, me explicaron, ¿no? Y yo me quedé muy sorprendido, pero a la vez me pilló en un momento de mi vida que me atrevía, o sea, que estaba cagado con el tema de mi identidad de género, con el tema de mi orientación sexual. Yo ya había salido del armario como lesbiana en España y fue ir a Estados Unidos y como tenía que vivir en casa de una familia americana, todo el rollo, estaba ahí totalmente fuera de mi zona de confort, tenía 15 años. Dije: ostras, no, 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 yo aquí, vamos, no me atrevía ni a decirle que me gustaban las chicas, ese era mi nivel de miedo, ¿no? En aquel entonces. Entonces esto fue como: ostras, sí, lo registro, me flipa, hay algo ahí que me mueve, pero no quiero saber nada. No, no, no podía enfrentarlo, ¿no? Entonces, bueno, no sé exactamente qué palabras usé o cómo empecé a buscar información, pero bueno, fue en YouTube donde encontré referentes de iguales. Al final mis referentes fueron iguales, ¿no? No fueron grandes personas reconocidas ni iconos trans, sino más bien pues chicos trans de Estados Unidos, porque en aquel momento en España no había chicos trans que subiesen vídeos todavía. Creo que había un chico de Barcelona, pero era algo como, bueno, pues una sola persona, ¿no? Y menos mal que hablaba inglés, y entonces pude buscar, claro, en Estados Unidos había tropecientos, entonces claro, ahí me fue muy fácil encontrar distintas experiencias, ir dando con algunos que la manera en la que explicaban su ser trans, pues claro, había de todo, pero algunos sí que me encajaban más, reflejaban más mi manera de sentir, y fui dándome cuenta que era eso, ¿no? Que me costó, yo estaba ahí también peleado con esto y con dificultad para aceptarlo, ¿no? Me cuestionaba si a lo mejor era una chica lesbiana y ya está, o una chica lesbiana, no, eso lo tenía claro, o sea, tenía clara mi orientación sexual. Pensé, ¿seré una chica masculina? Porque no simplemente puede ser esto una cuestión de expresión de género y yo mostrarme de manera masculina ante el mundo y ya está. La cuestión es que eso ya lo era y ya lo hacía y no, o sea, había algo como que no, que la cosa no iba por ahí, ¿no? Que para mí era importante reconocerme como chico, masculino, y que la gente también lo hiciera, ¿no? Y al final como que la cosa, una vez se me fue yendo el miedo porque lo fui viendo y fui viendo que no era para tanto y que la gente podía tener experiencias positivas, que empezaban sus transiciones y estaba bien y no se acababa el mundo, se me fue yendo el miedo poco a poco y eso ya hizo eso, que ya cayera por su propio peso y que dijese: si es que es esto, o sea, ya está, si es que por más que no quiera asumirlo, no, no hay otra, esto es lo que hay. Inicias tu proceso de transición y además hiciste una cosa. Un poco, entiendo que precisamente por eso que hablas de que las referencias que encontraste en YouTube eran chicos americanos en Estados Unidos, en inglés, y fue que fuiste muy transparente desde un primer momento en esa transición. Abriste primero tu canal de YouTube y luego te uniste a otro canal que era Transformando, y todo tu proceso de transición Pero ¿cómo te has enterado de todo esto? estudiado, se nota, ¿no? Mira, ostras. Inicia tu proceso de transición y todo el proceso de transición, prácticamente, aparte del documental El sexto sentido, está en YouTube, sigue estando en YouTube. Entiendo que desde ese espíritu, ¿no? De compartir tu experiencia y de servir de referente a otras personas. Claro, eso es. De hecho, los primeros vídeos los hacía en inglés con subtítulos. Tengo ahí como un vídeo en inglés, otro en inglés con subtítulos en castellano, porque es que, claro, también era compartir y llegar a gente. Y yo pensaba, bueno, lo hago en inglés también por conectar yo con otra gente, ¿no? Y crear un poco de comunidad. Y pensé que haciéndolo en inglés, pues bueno, me iba a poder llegar a más gente, o no sabía en España quién estaría por ahí. Pero fue muy chulo porque enseguida, bueno, ya enseguida pasé a hacerlos en castellano y empezaron a surgir un montón de chicos, ¿no? Al poco de empezar yo, y empezamos también a conectar, éramos ahí como un grupito muy pequeño, pero ya como había movimiento, ¿no? Y fue muy chulo. Y sí, sí que tenía ahí vídeos y, bueno, grabando un poco mis cambios físicos y también algunas reflexiones de cómo me iba sintiendo,
todo bastante enfocado al tema de las hormonas, yo creo, sobre todo. La verdad es que no he vuelto a verlos, así que tampoco sé muy bien de qué hablo. Y sé que en el de, pero sí que estuvo chulo también este canal Transformando que dices, porque ahí nos juntamos también un grupito de 3 o 4 chicos trans, y entonces tratábamos un tema y hacíamos un vídeo cada uno de nuestra experiencia en relación a ese tema, ¿no? Entonces esto me gustó mucho y mi idea con el canal era también esta, ¿no? Como más de hablar de temas y no solamente del tema físico de cambios, ¿no? En el documental, que seguía un poco la línea de lo que era el canal, una de las cosas de las que hablas es del papel de tu familia en ese proceso de transición. En aquel momento, tú lo que comentas era que con tu madre, que tu madre te había apoyado desde un primer momento, pero que la situación con tu padre en aquel momento, si quieres, contamos hasta lo que quieras contar en ese sentido. Pero que en el primer momento como que fue difícil, como que no quiso involucrarse en el comienzo del proceso. ¿Cómo está la situación ahora y cómo ha ido evolucionando en ese aspecto? Pues bueno, ha mejorado mucho, sin duda, ¿no? Esto pasó un par de años bastante mal con este tema, no tuvimos relación durante ese tiempo y eso, su posición era la de, bueno, es que no me iba a apoyar en eso, que él no estaba de acuerdo, que pensaba que así iba a ser infeliz y que entonces no me iba a acompañar, ¿no? En esto y entonces no me iba a llamar Leo ni, bueno, ni nada, porque básicamente me retiró la palabra, ¿no? Y eso, y al cabo de 2 años, pues bueno, vino agachando un poco la cabeza y se disculpó y me dijo que a partir de ese momento, o sea, que ya había entendido que lo único que podía hacer era apoyarme o no, y que a partir de ese momento sí quería hacerlo. Entonces, pues así fue. Vamos, de hecho, creo que no se ha equivocado en la vida desde entonces, en mi nombre ni en mi género, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa que, claro, pues cierta desconfianza, ¿no? Y ha llevado todo un proceso que todavía a día de hoy, ¿no? Como que, bueno, eso tiene que ver con la transición, pero también tuvimos nuestras movidas cuando de adolescente dije que me gustaban las chicas, ¿no? O sea, que es algo que va más allá de lo trans, que tiene que ver con cómo mi padre vive su paternidad y, bueno, y dificultades que ya veníamos arrastrando y su manera de ser. Y que todavía a día de hoy, pues que seguimos en ello, ¿no? Ya mucho mejor y con buena relación, digamos, pero bueno, pues es algo, yo creo que es un proceso muy largo, ¿no? Sí, yo creo que en general cuando alguien pertenece al colectivo siempre se dice que cuando uno sale del armario, al final también sale del armario con él toda la familia y en el proceso de la transición entiendo que más incluso, o sea, al final hay un cambio físico obviamente y eso acentúa quizás ese tener que mentalizar a la familia en cierto modo del proceso. Eso ha pasado ya el tiempo, ya. Tienes 32 o cerca de los 32 años. Ahora habrá niños y niñas en tu situación de aquel Leo de 18 años. ¿Cómo crees que afrontan ahora el mundo? ¿Ha mejorado lo suficiente? ¿Hay asignaturas pendientes, o sea, a nivel legislativo, a nivel psicológico, para que alguien que esté pasando este proceso ahora en una adolescencia, en una infancia, lo puede hacer con más confianza o con más apoyo? Yo creo que sin duda, ¿no? Yo creo que la visibilidad que ha tenido este tema, bueno, creo que la visibilidad no siempre es buena y nos trae muchísimas cosas positivas. También es muy peligrosa y también se puede utilizar de muchas maneras, pero bueno, creo que en este caso en particular sí que la visibilidad de las infancias y las adolescencias y lo que eso ha abierto, cómo ha abierto la comprensión de lo que es ser trans al mundo, ¿no? A la sociedad, por lo menos, no, al mundo. Me limito a hablar de España, por lo menos, porque cada lugar es una situación distinta, ¿no? Pero bueno, creo que en España el boom este que hubo en 2014 con este documental y a partir de ahí toda también son los años en los que ese año o el anterior que empiezan las asociaciones de familias, ¿no? A trabajar, Crisalis, Fundación Daniela en su momento, luego con los años Euforia, ¿no? Y asociaciones así más locales, pero que empieza como ese boom de la infancia y de las familias trans y yo creo que eso ha ayudado muchísimo, ¿no? A que cada vez más madres y padres sean conscientes antes de que sus hijas puede ser que sean trans, de que estén atentos, de que acompañen, de que den la información, de que den el apoyo, niñas, adolescentes que hayan podido también verse reflejadas. O sea, creo que
que la visibilidad de medios de comunicación y de las asociaciones ha sido súper importante en este sentido, ¿no? Y que sí que creo que hay mucho más recursos en ese, también, ¿no? Una vez te empiezas a cuestionar esto, pues el papel de las asociaciones es fundamental, ¿no? Todo el trabajo que están haciendo, cómo se acompañan entre ellas, todos la información, los materiales, los libros, que cada vez hay más, ¿no? Entonces, sí que creo que esto da mucha más confianza, ¿no? En que, bueno, que podemos tener vidas, ¿no? Bueno, felices, o que podemos ser nosotros mismos sin sufrir violencia, todo esto, ¿no? Creo que sin duda ayuda. Lo que pasa es que creo que también queda mucho, ¿no? Por un lado, porque la situación sigue siendo complicada y seguimos sufriendo violencia, y a pesar de que nos podamos sentir o aceptar antes o tener una mejor relación con nosotros mismos, nos seguimos enfrentando a un mundo muy hostil. Y por otro lado también, que creo que es uno de los grandes temas de la infancia y la adolescencia, sobre todo la infancia trans, es este tema como de adaptarnos, ¿no? A la norma, y de encajar y de pasar desapercibidos, de que la gente no sepa que somos trans, como que al final, claro, no dejamos de vivir en este mundo tan difícil para las personas trans y para tantas otras. Y es comprensible, ¿no? Que personas que empiezan su transición de peques y que pueden pasar desapercibidas, que nadie sepa que son trans, pues también desarrollen rechazo hacia la idea de ser trans, no quieran que la gente sepa que son trans, y esto tiene un impacto, ¿no? Al final están rechazando quiénes son, y ser trans es algo que son, que les va a condicionar de diferentes maneras, y que no aceptarlo y vivir en esa ansiedad de que nadie se entere, o de controlar todo para no ser reconocidos como trans, pues pagan un precio también, ¿no? Entonces, bueno, de esto también, pues es al final es culpable la sociedad, o responsable la sociedad, ¿no? De también, bueno, en muchos casos no aceptarnos a las personas trans, no respetarnos, y también, en muchos casos, de aceptarnos, pero si nos ajustamos a cómo se es un buen trans, ¿no? O cómo hay que ser trans para que se te respete, ¿no? Y tener que tener esta presión de tener que encajar en ciertos cánones, tener que ser una persona binaria, tener que tener una expresión de género que encaje con lo que se considera masculino o femenino, o lo que se considera apropiado para el hombre o para la mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues estas presiones tienen un impacto, ¿no? Y todavía las interiorizamos, y creo que ahí queda mucho, mucho trabajo por seguir desmontando esto, y que podamos ser personas trans, tal y como cada una seamos, también en la infancia, también en la adolescencia, sin todo ese machaque de cómo tenemos que ser para que nos traten bien, ¿no? Y yo, trabajando con niñas, con chiques, la gran preocupación es esa, ¿no? Es que me rechacen, es que se metan conmigo, es, bueno, al final el querer pasar desapercibido tiene que ver con esto, ¿no? Tienen ni tanto problema con su cuerpo como la gente piensa, ni tanto problema con ser trans en sí. El problema y el miedo es que lo sepan y me traten mal por ello, ¿no? Todo el fenómeno del cispassing, que al final, en el fondo, como que todavía no se ha, creo que es una discusión que todavía como que no se ha profundizado un poco en ella. A nivel legislativo, es verdad que se ha ido evolucionando, que en 2018 se despatologizó. La palabra sabía que me iba a costar. Despatologizó la transexualidad. Es que la palabrita tiene tela. Que tú ya habías empezado el proceso, además, en esa época. Que las leyes han ido, ha habido reformas, ha habido leyes, pero ¿crees que todavía en ese sentido también todavía hay asignaturas pendientes a nivel legislativo? El tema de los betabloqueadores, por ejemplo, ¿hay todavía por evolucionar también a nivel legislativo? Claro, sí, bueno, o sea, por un lado creo que es muy importante celebrar ese logro, ¿no? Histórico, que a veces, el otro día me preguntaba, ¿no? Como qué avances, y me cuesta pensar en los avances porque siempre pienso como en lo que todavía nos queda, ¿no? Y me paraba, ¿no? Y pensaba, ostras, es que realmente hemos conseguido cosas por las que se ha luchado durante décadas, ¿no? Mucha gente se ha dejado la piel y han trabajado, ¿no? Hasta conseguirlas. Y justo además estos últimos años me parece que han sido unos años un poco dorados de lo trans, del activismo trans, ¿no? Como que en poco tiempo hemos conseguido muchas cosas para los ritmos que suelen darse en estas luchas, ¿no? Entonces creo que podemos estar muy, muy contentos de esos avances, y que ha supuesto muchísimo trabajo. O sea, que la OMS haya llegado a despatologizar las identidades trans, que las haya sacado del capítulo de trastornos, ¿no? O sea, es un paso increíble. Pero claro que sigue habiendo mucho. Por un lado, ya solo este paso que ha dado la OMS, que eso se traduzca en algo, que realmente se haga, bueno, se implemente de la manera correcta todo esto. Luego, por otro lado,
que en la todavía sigue existiendo un diagnóstico para las infancias y adolescencias, ¿no? Perdón, para las infancias, cosa que se está peleando también el activismo para que desaparezca, porque que siga apareciendo para la edad adulta, como es el caso, lo que pasa es que ya no aparece un capítulo de trastorno, sino en otro capítulo, pero que sea considerado positivo por el activismo también, porque en algunos países es necesario que aparezca asociado a algún tipo de código para ser registrado y tal por los seguros médicos. Tiene sentido en el caso de personas adolescentes o adultas que vayan a hacer uso de los servicios sanitarios, pero en el caso de la infancia no es necesario y se considera que solamente patologiza, ¿no? Entonces eso también todavía queda retirar este diagnóstico asociado a la infancia trans. En fin, ya solo a ese nivel queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Y luego ya si pensamos pues a nivel nacional todo lo que se tiene que hacer, tanto a nivel legislativo, sobre todo esto con menores, ¿no? Todo el tema sanitario, pero en general, ¿no? A nivel legislativo y sobre todo y lo más difícil, la implementación de todo esto, ¿no? Que enseguida es fácil incluir una frase en una ley que diga se formará profesionales, ¿no? Se tomarán medidas para incluir esto, a ver qué medidas, a ver cuándo, a ver, no sé, que yo creo que toda esta parte de implementación, de que realmente la información llegue, de que la gente sepa que existe esta ley, de que esto se incorpore en los currículums educativos de las universidades. Queda muchísimo, ¿no? Por hacer para que realmente la cosa cale, ¿no? Y realmente se dé una atención, bueno, despatologizada, ¿no? Y que además estamos hablando de algo que no solamente, que yo insisto mucho en esto, ¿no? Como que todos estos temas no es una cuestión de incorporar nuevo conocimiento, de que un día vengan y nos digan, no, mira, cuando trates con una persona trans tienes que hacer esto, esto y esto, o lo trans significa esto, y entonces la persona de no saber diga, ah, vale, ahora sé, ya he incorporado esta nueva idea, sino que lo trans viene a cuestionar las creencias más arraigadas de la sociedad en cuanto al género. Entonces es un trabajo de deconstrucción que también la gente tiene que estar dispuesta a hacer y eso no es fácil, ¿no? Aunque tengamos leyes que pretendan facilitar ese proceso de deconstrucción, ¿no? Y dentro de ese trabajo, tú como activista has formado parte desde un primer momento y además como activista te ha llevado a primero una estancia en Berlín como parte de Transgender Europe y luego a la Comisión Europea. ¿Cuál fue tu labor en esos dos momentos fuera de España y qué aprendiste de esos momentos fuera de España? Se sonríe. Qué bien se vive en España. Un mayor aprendizaje. Ya me estaba poniendo yo muy serio activista. Jolín, pues mira, trabajos muy distintos y muy parecidos a la vez, desde los dos lados, ¿no? En Transgender Europe era la asociación transeuropea y entonces era como es una especie de federación de Europa y Asia Central. Entonces había parte del trabajo que tenía que ver con apoyar a las asociaciones que nos conformaban en su activismo en su país. Entonces, pues desde dar formaciones, generar materiales que pudieran usar en su trabajo a nivel nacional, recoger datos, tienen los mapas, TGU, Transgender Europe, tienen los mapas estos de derechos a nivel europeo, ¿no? Que luego se usan para hacer activismo local también o nacional, porque sitúan a cada país, ¿no? En base a qué derechos reconocen y tal. En fin, como dotar de herramientas al activismo europeo y de Asia Central, también a nivel de financiación, o sea, ¿no? Como apoyarles a diferentes niveles. Y aunque yo estaba en la parte más enfocada a incidencia política, tanto en la parte de apoyarles en su incidencia política a nivel nacional, como yo o nuestra entidad directamente, hacer un trabajo de incidencia política, sobre todo en la Unión Europea, ¿no? A nivel internacional, sobre todo en la Unión Europea y en el Consejo de Europa, y luego también puntualmente a nivel nacional apoyar, ¿no? Si había un proceso legislativo abierto y podíamos de alguna manera poner en contacto a la entidad del lugar o a los políticos del país de turno con la Unión Europea, con alguna figura que pudiera también, pues, sumar o presionar más en ese proceso para facilitarlo, pues también, ¿no? Interveníamos a ver cómo podíamos. Entonces ese trabajo así como un poco a dos bandas con el activismo y con el nivel político europeo, ¿no? Y luego en la Comisión Europea, pues bueno, claro, pues estuve al otro lado, ¿no? En Transgender Europe
Una de las cosas en las que trabajamos con la Unión Europea era en el desarrollo de una estrategia de igualdad LGTBI y que la Unión Europea desarrollase esa estrategia, ¿no? Y la implementase, que tomase una serie de medidas en este sentido. Y entonces cuando pasé a estar en la Comisión Europea, pues mi trabajo consistía en implementar esta estrategia, alguna de las medidas. No estuve mucho tiempo en la Comisión y me centré sobre todo en una en particular que tenía que ver con un subgrupo que se había creado que una de las medidas de esta estrategia era crear un grupo que se llama como el subgrupo LGTBI, del que formaban parte todos los países de la Unión Europea, que mandaban un representante a este grupo, y entonces se hacían una serie de reuniones para intercambiar pues, documentación, buenas prácticas a nivel legislativo, o estudios, datos, ¿no? Como información y legislación sobre los diferentes temas que fuéramos tratando, ¿no? Y entonces había una reunión en particular que iba sobre el tema del reconocimiento legal del género, como se suele decir en inglés, o el cambio de sexo registral, que se suele decir en España. Entonces, intercambio de buenas prácticas sobre esta legislación, ¿no? De cambio de sexo registral y sobre el tema del ámbito laboral también, de las personas trans en el ámbito laboral. Entonces, pues ya solo organizar esta reunión, ¿no? Es un trabajo de meses de reunirte con los diferentes países, ver qué temas tratar, preparar una agenda, prepararlo todo, ¿no? Los contenidos, contratar a un experto que elabore un documento de los derechos, en fin, toda esta parte, ¿no? Entonces, pues este trabajo de implementar algunas de las acciones de la estrategia y luego trabajo interno también de la comisión, que es desde contestar cartas que llegan de personas ciudadanas de cualquier país quejándose de no sé qué y contestándoles con lo que sea que podemos hacer al respecto, como redactar discursos y preparar a los políticos de dentro de la comisión en el trabajo que tuviesen que hacer que tiene que ver con lo LGTB, ¿no? Con toda esa parte más institucional también. ¿Y cómo viste en general a la clase política? Esta tiene miga. A la clase política, porque al final trabajabas con políticos, o sea, en la Comisión Europea, con respecto a los temas de diversidad. O sea, ¿estaban receptivos a lo que se le iba proponiendo? Claro, entre yo y la gente política había 14.000 millones de capas, ¿no? De niveles. Pero sí que, o sea, que yo no he llegado a tratar directamente, ¿no? Evidentemente, el lugar en el que yo estaba era la unidad de no discriminación, el equipo LGTB, con lo cual, claro, había buena predisposición, esta gente no era política, ¿no? Y aún así, aún siendo, digamos, que funcionariado europeo, que no tienen responsabilidades políticas. Aún así es difícil, es una estructura enorme, la gente no necesariamente tiene por qué entender o apoyar estos temas, muchas veces están ahí viniendo de otro departamento, de otra cosa que no tiene nada que ver, o sea que es difícil, o sea, es difícil trabajar ahí, es difícil encontrar el compromiso, la coherencia en las cosas que se hacen, es complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel político también estuve en un buen momento, o sea que fue en 2022. Y bueno, esta última legislatura que acaba de terminar de la Unión Europea ha sido el momento en el que hemos tenido la primera comisaria de igualdad, o sea, la primera vez que hay una figura, ¿no? Como digamos, una ministra de igualdad, cosa que no había existido hasta el momento, que la Unión Europea tiene una estrategia de igualdad LGTBI, que también es la primera vez que tiene una estrategia de igualdad LGTBI, ¿no? Que ya estamos en la tercera edición del estudio de discriminación de la Unión Europea, o sea, que ya lleva. Antes de la estrategia no había una estrategia, pero había una lista de acciones que era algo mucho menos ambicioso, pero ya fue el primer compromiso, digamos, de la Unión Europea con este tema. Entonces, bueno, ya había cierto recorrido y ciertos estándares de los que no se podía bajar, digamos, y luego además es un momento político bastante favorable, aún así no deja de ser la Unión Europea y siempre es muy complicado dar cualquier paso, comprometerse a nada, posicionarse sobre nada en general y mucho menos con estos temas que son tan, tan políticos y. Cuando es una institución esto, ¿no? Que necesita el consenso de todos los países para todo, que no puede tener una posición propia, ¿no? Es muy complicado. Yo ahora quiero volver un poco a la universidad. Y es que Vale. comentabas antes que a nivel de formación es verdad que como que tu planteamiento fue que realmente era como algo por lo que tenías que pasar en cierto modo. O sea, al final. Pero claro, tu proceso de transición empieza en segundo de carrera. Es decir, todavía te quedan unos años de carrera, unos años de estudio. ¿Cómo fue a nivel estando en la universidad?
entre los profesores, los compañeros, ¿cómo fue ese proceso de transición? ¿Qué apoyo tuviste? ¿Cómo lo afrontaron? ¿Estaban preparados? ¿Cómo fue ese paso, esa transición dentro de la universidad? Pues yo recuerdo que fue bastante fácil y que me fue bien. Sí, de todas maneras, claro, el tema de los cambios físicos y de las hormonas ayuda mucho, ¿no? Pero cuando yo empecé la transición, o sea, yo empecé a cuestionar todo esto en segundo, pues ya en tercero, que ya me presenté como Leo, que era el año que me iba de Erasmus. Entonces esto lo hice de Erasmus, con lo cual mi primera experiencia fue en la universidad en Holanda, y allí enseguida respondieron muy bien, la documentación me la cambiaron, se notaba que había como mucha más preparación y que esto era algo que sí, que podían gestionar y que conocían. Entonces en ese sentido me fue muy fácil y con la gente también, incluso eso antes de empezar, estuve un año, sí, antes de empezar las hormonas. Ya presentándome como Leo masculino y con mi inseguridad de a ver si la gente me iba a tratar de masculino, si me iban a validar esto de mi identidad de género o no, o a lo mejor con esa apariencia, ¿no? Pero me fue bien, todo el mundo me respetó el género, me trató masculino, la universidad me fue bien. Y luego de vuelta a Madrid sí, en la Universidad Complutense, también no tuve mayor dificultad. El profesorado enseguida, o sea, lo entendía, yo lo expliqué el primer día de clase a cada profe y ya está, como porque no tenía el DNI cambiado y enseguida lo aceptaron bien, no hubo mayor problema. A una persona que ya después, creo, no sé si habiendo cambiado el nombre, no, claro, antes de cambiar el nombre, pero ya habiendo cambiado bastante físicamente, pues que no entendían qué les estaba diciendo, ¿no? Y se pensaba que era un error y entonces me daban explicar, en fin, confusiones, pero de que no estaban siquiera entendiendo qué le estaba diciendo porque eran incapaces de imaginar que yo fuese trans y entonces no entendían qué le estaba pidiendo realmente, ¿no? Pero fue bien, vaya, tengo buen recuerdo, sí, de todo el profesorado. Y han pasado 10 años desde el sexo sentido, perdón, en 2014, como tú bien citabas antes. ¿En qué ha cambiado Leo en estos 10 años? Aparte de la Uf. edad, lógicamente. Pero, ¿cómo es el Leo ahora con 32 con respecto al Leo de 22? Madre mía, pues muchísimo, ¿no? O sea, no sé si por lo trans, por la vida en general, pero claro, es como toda mi vida adulta en realidad, ¿no? Desde entonces, porque allí estaba eso, todavía terminando la universidad, ¿no? Entonces han sido años de aprender un montón, bueno, de conocer el mundo y conocerme a mí sobre todo, ¿no? Yo creo que ese proceso que ya empecé entonces, sobre todo en relación a mi identidad de género, pero que luego se ha ido ampliando a muchas más partes de mí, de conocerme y de aceptarme tal y como soy, creo que eso, pues esto, como que quizás se abrió ahí la veda con la identidad de género, pero que luego también, pues estando en el mundillo que he estado de la terapia, la formación, que es sobre todo mucho de trabajarse uno sus propias cosas, la formación en terapia gestal, vas como paciente, o sea, vas a mirarte lo tuyo, ¿no? La mayor parte del tiempo. Entonces, bueno, entre eso y la terapia individual, he hecho mucho trabajo personal, ¿no? También he vivido experiencias muy intensas de trabajos, de vivir en diferentes lugares, de parejas, de amistades, de la comunidad trans, ¿no? Todo lo que he aprendido. Trabajando en esto, conectándome con gente, entendiendo mucho más qué significa ser trans, para mí, en mi vida, con la gente, lo que significa formar parte de esta comunidad, que también es un regalazo, ¿no? Y bueno, esto, como, no sé cómo resumirlo, mucho aprendizaje, mucho conocerme, también más consciente de algunas cosas, ¿no? Que también era ese punto de inconsciencia en esa edad que me lanzaba todo y luego decía, esto, espera, esto ha sido buena idea. Y ahora, pues bueno, también da un poco más de prudencia a lo mejor o de vulnerabilidad también al estar más en contacto, ¿no? A veces esto también lo he pensado y lo he hablado con gente como que compartimos también esto de que una vez empiezas la transición, te sientes más vulnerable porque por fin eres tú, ¿no? Ya no es como esa vida que tú vives, pero que parece que nada va mucho contigo y ya de pronto es como si quitas ese velo que te separa del mundo y ya, hola, soy yo. Y ya las cosas que te pasan te afectan de otra manera, ¿no? Y te sientes mucho más vulnerable. Entonces también hay algo con esto que también ha sido muy importante y que agradezco mucho porque ahora ya soy yo, ¿no? Y ya puedo vivir las cosas desde mí. Qué gran mensaje.
Pues mira, estamos llegando ya prácticamente al final de la entrevista. La última pregunta, que era, ¿qué les dirías a los espectadores que pueden estar pasando por un proceso parecido al que tú pasaste o que tengan a alguien cercano en esta situación, pero no la vas a contestar tú? La va a contestar tu tú de hace 2 años. Este es Leo en 2022 grabando un audio para el podcast Todo Mejora, en concreto para el segundo capítulo que hablaba de adolescencia e infancia trans. Vamos a escucharte, a ver qué decías tú. Soy Leo Mulió, soy un hombre trans de 29 años, soy psicólogo y activista por los derechos de las personas trans. Hasta los 19 años, más o menos, yo no me atreví a enfrentarme a mi identidad y a aceptarme como persona trans. Llevaba toda la vida pensando que eso que yo sentía que era, o sea, un chico, era imposible, ¿no? Que si yo había nacido con vulva y se me había asignado el género de mujer, pues que no quedaba otra que serlo, ¿no? Y viví todos esos años resignado y negándome todo el rato, intentando olvidar todos esos pensamientos acerca de mi identidad, intentando, bueno, vivir como mujer, ¿no? Hasta que ya llegó un punto en el que no pude más y necesité nombrarlo, necesité aceptarme, necesité comunicarlo también y que mi entorno también me viese como quien yo era, ¿no? Fue duro, fue difícil, tenía muchísimo miedo sobre todo a lo que podía implicar aceptarme como trans y el posible rechazo, ¿no? Que eso pudiera generar en mi entorno. Pero por suerte me lo pusieron muy fácil, todo el mundo lo encajó, lo aceptó y lo celebró conmigo. Fue todo muy muy positivo y muy muy bonito. Mi padre fue la única persona que durante un tiempo no, bueno, no lo aceptó y fue difícil en la familia, fue difícil con él, pero es verdad que al cabo de un tiempo él, bueno, rectificó, se disculpó y desde entonces me trata en mi género. Y bueno, yo solo puedo animar a la gente a estar conectada consigo misma, ¿no? Creo que es muy difícil dar pasos a veces, que necesitamos apoyos externos, que necesitamos un entorno que nos respete y que nos valide. Y creo que no está mal necesitarlo, ¿no? Y yo te animo a buscar todos los apoyos externos que necesites. A veces desde fuera no van a saber vernos, no van a saber, o incluso van a rechazarnos, ¿no? Por las propias inseguridades que les podemos generar a otras personas. Pero eso no nos hace menos nosotros mismos, ¿no? Yo te animo a buscar ayuda, a encontrar a gente, a encontrar recursos que te ayuden a dar los pasos que necesites para poder ser tú mismo de la manera que necesites. Qué razón tenía, el Leo de hace 2 años. Me reafirmo. Sí. ¿Y qué más les dirías? O sea, si alguien ahora mismo se acerca a ti y, bueno, de hecho lo verás en el día a día como parte de tu trabajo, ¿cuál es el primer consejo que les das siempre? Bueno, claro, no es una pregunta que hacen así tan directamente, ¿no? Pero no sé, sí, en realidad pienso mucho en la línea del audio, de esto de, bueno, de hasta donde puedas y como puedas está bien, ¿no? Como que ya bastante difícil es y todo lo que podamos hacer por ser coherentes, por expresar quiénes somos, por atrevernos a dar los pasos que necesitemos, genial, pero que también a veces es difícil, o a veces necesitamos ayuda, o a veces necesitamos tiempo y está bien. Que sea el camino que sea el que necesites también está bien, ¿no? Que también existe mucha diversidad y muchas maneras de entenderse como trans, muchas transiciones, ¿no? Y que muchas veces tenemos presión externa a diferentes niveles por tener que entendernos, tener que tomar decisiones, tener que hacer, tener que saber y bueno, y que si lo sabemos, genial, pa'lante. Y que si no, o si nuestra idea de nuestra transición o de nuestra identidad pues es una que no encaja con la norma o con lo que se espera, pues que también está bien, ¿no? Y también es válida. Bueno, ya ahora sí que llegamos al final. Hay una reflexión que siempre, siempre cuando hablo del proceso, no solo el proceso de transición, sino el proceso de salida del armario, o al final cuando todo esto por lo que pasamos al pertenecer al colectivo, yo siempre me acuerdo del monólogo del agrado en todo sobre mi madre, y esa última frase la estaba buscando para decirla exacta. Dice, porque una es más auténtica cuando más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Y normalmente nos soñamos libres. Qué bonito. Entonces, yo creo que la clave es poder ser libres, sentirnos libres, más en este mes del orgullo que estamos viviendo ahora, en el que además, justo ayer recordábamos, han pasado 8 años de la masacre de Pulse en Miami.
que hay que perder, no hay que perder de vista el por qué luchamos, realmente, por qué seguimos luchando. Termina aquí la entrevista. Ha sido un auténtico placer, Leo. Estaba Igualmente. atacado antes de empezar y muchas gracias porque ha sido muy, muy, muy fácil. Yo ahora voy a dar toda la agenda de Ciencia Diversa y toda la agenda de IG Better para que la gente la recuerde, pero yo quisiera porque el 22 de junio Leo va a estar en Altea. Quiero que lo cuentes tú. ¿Qué vas a hacer en Altea el 22 de junio? Pues el 22 de junio es el orgullo, se celebra el orgullo en Altea, que es donde vivo y que es el pueblo donde crecí y donde me hace muchísima ilusión que haya un orgullo, porque no, ver, creo que es el, no sé si es el segundo o el tercer orgullo que hay, o sea, que es la de los primeritos orgullos. Entonces, que haya un orgullo en mi pueblo para mí significa mucho, ¿no? Ojalá haber tenido esto mientras vivía aquí de pequeño. Así que nada, estaré allí leyendo el manifiesto. Participaré de esa manera y estaré por allí. Así que nada. La maravilla que cada vez haya más orgullitos, como yo les llamo, orgullos de ciudades pequeñas, porque parece que todo es Madrid-Barcelona, pero no, es que ya hay en toda España y cada vez más, o sea, en sitios súper, súper pequeños, pero me parece maravilloso, o sea, me parece, es una gran señal de que no vamos tan mal, de que vamos bien, cuando en un pueblo de 100 habitantes de repente hay un orgullo. Y que nos inviten a todos, lo digo desde ya, por Que todo el favor. mundo busque su orgullo de su pueblo y vaya al orgullo de su pueblo. Y Totalmente. si no lo construís, lo creáis. Eso es. Pues Ciencia Diversa vuelve este domingo, toma el relevo Acto Paulson, que será quien le haga la entrevista a Arcadi García, que es divulgador científico, y vuelve el jueves de la semana que viene, donde volveré yo otra vez a hacer la entrevista, en este caso a Begoña Fuentes, que es profesora de la Universidad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, tiene varios estudios en temas de diversidad y aparte es activista, ha formado parte del colectivo Landa durante mucho tiempo. Y luego, en cuanto a It Gets Better, lo más inmediato es mañana mismo en Alcorcón, que tenemos un Drag Story Hour, que hemos importado algo, una iniciativa de Estados Unidos, como es el Drag Story Hour, con Estrella Extravaganza, con Ariel Rec, con Gene Vagina y con Margarita Califata en Alcorcón, en el Centro Cultural Los Pinos, mañana a las 6 de la tarde, le pese a quien le pese, y sé por qué digo esto. Un saludo a la gente de Acto de Ir. Y luego, pues tendremos por supuesto la manifestación estatal el 6 de julio. Ya os indicaremos exactamente desde dónde vamos a salir, pero por supuesto estáis todos, todas y todes invitados, invitadas, invitades a marchar con nosotros. Además, ha cambiado el lema, ha cambiado la pancarta, así que renovamos sin imagen. Pues muchas gracias, Leo. Muchísimas gracias. Y ha sido un auténtico placer. Que nos sigan a todos por las redes sociales, leo.mulio en Instagram, It Gets Better España en todas las redes sociales, en Facebook, en X, en todos lados. Que nos sigan en todos lados. Esta entrevista no se pierda, aunque ha sido un directo, va a estar en el canal de YouTube de la Universidad Politécnica de Valencia y se va a quedar en el canal de Ciencia Diversa. Y nada, que hasta pronto. Y Leo, en tu caso, si alguna vez pasas por Madrid, tenemos que vernos, Totalmente. desvirtualizarnos, porque siempre es como virtual todo lo que hacemos. Y nada, como siempre decimos en It Gets Better, todo mejora. Y ese es el mensaje con el que nos vamos a quedar. Que todo mejore y que seamos siempre libres. Gracias a todos. Muchas gracias. A ver, un segundito.